Buenas noches, por favor, queridos amigos, bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar con todos nosotros. Dicen que la buena espera evidentemente produce buenos beneficios y sin duda va a haberlos, pero como hace un ratito que no estamos por aquí y que quizás ya no estamos tan sintonizados como estábamos hace un par de horas largas, vamos a pedir a nuestro querido amigo Jürgen que nos armonice un poquitín y que nos prepare para recibir lo realmente importante, aquello de lo que hemos venido gozando durante todo el día y que a partir de dentro de breves instantes se va a hacer excelso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo Jürgen. Y ahora, pues, yo me voy a permitir la libertad de pasar el micrófono a la impulsora de este evento, a Rosana Lara, porque me agradaría sobremanera que fuera ella quien presentara al señor. Bueno, tenemos el placer. Te doy gracias al Eterno. Muchísimas gracias al Eterno que tiene a Daniel Kirnerman, que de verdad para mí es un placer tenerlo aquí. Si vosotros lo escucháis hablar, veréis que sus palabras son sagradas. Veréis que es una persona fuera de lo común, porque es algo exquisito. Es algo que Dios ha puesto en nuestros caminos para que nos revele todo lo bonito y todo lo hermético que tiene Kabbalah. Gracias, Rabí, por este viaje, por esta estancia, por todo lo que estás haciendo, por Barcelona, por nuestros alumnos, por estar aquí con nosotros. Y cómo no, vamos a empezar con un cántico tradicional de Kabbalah, seguidamente de un cántico en que en Israel despierta la conciencia. Que vamos a seguir todo igual que hicimos anoche, alguno de nosotros. Y vamos a sentir a Dios dentro de nosotros y vamos a activar esa conciencia. Y desde ahora nos vamos a prometer todos a ser un buen tikkun olam, una buena enmienda, para que nuestra vida tenga un canal de luz. Por eso y por muchas cosas más, gracias a todos. Con ánimo. Emi, cuidado. Emi. Dodi Likra Kala Pene Shabbat Neka. Elisa,
la 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 del rezo. Y de pronto, en medio de la tefilá, en medio de la plegaria más severa de todas, la más solemne de todas, cuando está todo el mundo en silencio, parados, de pie juntos, y cada uno concentrado en cada letra, se oyó en la sinagoga el sonido de una flauta.
una flauta que sacaba una música sencilla y muy dulce. Y todos entonces se desconcentraron de su plegaria y quisieron ir a tomar a este joven que era quien había sacado la flauta del bolsillo y se había puesto a tocar. Y quisieron ir, agarrarlo y tirarlo hacia afuera. Semejante irreverencia, ¿cómo se la puede aceptar? Y el Baal Shem Tov los paró y les dijo: ojalá que nuestras plegarias lleguen algún día al nivel de la plegaria de este joven. Porque esa música espontánea es capaz de conectar todos los mundos cuando está hecha con tanto amor, con mucha más facilidad que las palabras más complejas y rebuscadas que podamos expresar cuando miramos hacia lo alto. En hebreo melodía se dice nigun. La raíz del nigun son las letras nun, gimel, nun, para quien conoce las letras del alefato. Y podemos explicar la palabra del siguiente modo. Tenemos la primera letra nun, que su valor es 50, y que representa a la Biná, arriba de todo, el entendimiento, que tiene precisamente 50 entradas, 50 niveles que hay que conquistar para llegar realmente a ella. Entonces, la nun siempre representa a la Biná. Y una vez que hemos sacado la nun del medio, nos queda la gimel y la nun, que conforman la palabra gan. Y gan es jardín. Y el jardín siempre es el extremo opuesto, es la malhut. Es el reinado. Dice Hakal Tapujin Kadishin, el jardín de las manzanas sagradas. Así se le llama, manzana, el fruto del conocimiento. Entonces tenemos que el nigún, la melodía, no es otra cosa que la unión, ese ijud, esa unión, que es lo que nos proponemos hacer cada vez que emprendemos una tarea sagrada, sea con la mente, sea con el habla, sea con la acción. El nigún, la melodía, puede lograrlo por sí sola. Si es una melodía de kedushá, si es una melodía de sacralidad, si es una melodía que tiene que ver con la inspiración sagrada de alguien que está de verdad concentrado en Torá, entonces a través de su melodía podemos unir la nun de Biná y elevar hacia ella el jardín, la malhut, el reinado, elevar el mundo inferior hacia el mundo superior, y en definitiva ese es nuestro trabajo, como ya hemos estado estudiando. Acá vemos unos cuantos que estuvimos juntos ayer en la cena de Shabbat, ¿verdad? Entonces yo voy a pedir ayuda a todos quienes estuvieron conmigo ayer en la cena de Shabbat. Y como vamos a necesitar que el Magid de Mesrich, el autor de ese nigún que aprendimos ayer, en unos poquitos minutos le vamos a pedir al Magid de Mesrich que nos ayude con su propia inspiración, y vamos a contar algo que él consignó y que es la puerta de entrada de nuestro estudio. Entonces vamos a empezar por conectarnos con su alma por medio de entonar su canto. Era el Rab Zeev de Jitomir,
Rav Zev de Zhytomyr, puso por escrito mucho de lo que había aprendido del Magid de Mezritch, que era a su vez lo había aprendido del Baal Shem Tov. Siempre en el hasidismo funciona la concatenación de sabiduría, siempre de maestro a discípulo. Y un dato importante que debemos contemplar es que cuando estudiamos Torah, y fundamentalmente si queremos estudiar Kabbalah, debemos saber que el proceso de aprendizaje es iniciático. Iniciático quiere decir lo siguiente: nosotros intentamos adscribirnos a una sabiduría que es infinita, que proviene de lo alto, que proviene de donde no hay límites. Y es fácil darse cuenta que algo infinito no cabe en un recipiente finito, no cabe en un recipiente limitado. Y nosotros somos limitados. ¿Cómo vamos a acceder a algo infinito entonces? La respuesta es: el único modo que tenemos de acceder a algo infinito es anulándonos. Nuestro recipiente le queda chico a la sabiduría de la Kabbalah. Nuestro recipiente mental, nuestro sentido lógico, nuestros referentes, nuestros prejuicios, nuestra cultura, todo eso le queda muy pequeño, es estrecho para lo que necesita la sabiduría. De modo que nos enseñan los grandes sabios que el único modo de acceder de verdad al conocimiento iniciático y convertirse en recipiente hábil para captarlo es aprender a anular nuestra mente en el momento en que estamos recibiendo. No pretender entender de modo lógico las cosas, al menos no al inicio. Porque al inicio va a suceder siempre que las cosas van a parecer no tener lógica. Porque la sabiduría de la Kabbalah no responde a la lógica a la que estamos habituados. Hecha esa salvedad, les voy a contar lo que escribió el Rav Zev de Zhytomyr en su libro Or HaMeir, la luz que alumbra. Una anécdota que le relató él, el Magid de Mezritch, y que el Magid de Mezritch mismo la vio en el Baal Shem Tov. Ellos vivían en una ciudad que se llamaba Meshibuz, o algo muy parecido a eso. Y un día acudieron un grupo de discípulos del Baal Shem Tov y le dijeron a su maestro que tenían un problema, necesitaban saber, les era crítico, completamente crítico, saber qué iba a suceder en otro lugar que quedaba muy lejos de Meshibuz. El Baal Shem Tov los invitó a sentarse a su mesa, abrió su tomo del Zohar, como este probablemente, que descansaba sobre su mesa, presto al estudio, hojeó el Zohar, abrió en alguna página en particular, leyó con atención y les respondió qué era lo que iba a suceder en ese lugar remoto que a ellos tanto les preocupaba. Los alumnos perplejos le dijeron: maestro, ¿qué es lo que pasa acá, Rabí? ¿Cómo tú puedes leer en el Zohar, que fue escrito hace 1700, 1800 años, lo que va a suceder mañana o pasado en otra ciudad, de acaso de Ucrania, de Polonia, de Rusia? ¿Dónde está la relación? Y el Baal Shem Tov les explicó así, y lo voy a citar de una traducción correcta, para ser lo más preciso posible. En el primer día de la creación, nosotros ya hemos estudiado que hubo luz. Dijo el Creador: sea luz, y luz fue. Pero no había sol y no había estrellas. Había una luz muy superior a la luz del sol y de las estrellas, la luz primordial, que luego del pecado del primer hombre, luego de la transgresión del primer hombre, y aquí debemos quebrar una lanza por el pobre Adán, porque su mujer lo sedujo. Pero luego de esa transgresión que compartieron, inducidos a su vez por la serpiente. Y valga un pequeño paréntesis, cuando hablamos de la serpiente, estamos hablando del Mashiach multiplicado por menos uno. Es el extremo opuesto del Mashiach. Tal es así que tanto la palabra Nahash, que traducimos por serpiente, como la palabra Mashiach, es el ungido que habrá de producir la redención, comparten el valor numérico 358. Porque en realidad
son los dos polos, los dos extremos opuestos, las dos fuerzas extremas que están en permanente colisión. Entonces, tras que el hombre y su mujer transgredieran el mandato divino, un día viernes, en ese mismo día viernes en que habían sido creados, 3 horas antes de que empezara Shabbat, 3 horas antes de que fuera el momento mismo de la caída del sol e ingresaran en Shabbat, y enseña la Kabbalah que si hubieran esperado esas 3 horas, en la cena de Shabbat hubieran podido disfrutar de ese mismo fruto, pero permitido. Y no solo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino también del fruto del árbol de la vida. Porque ambos debían ser consumidos en conjunto y ese era el secreto, no se los podía separar. Y el momento de hacerlo era Shabbat, no antes. Pero lo hicieron 3 horas antes. Y fueron expulsados del jardín de Edén. Y esa luz primordial, explica la Kabbalah, explica la Arí HaKadosh, que esa luz fue escondida. Kadosh Baruj Hu escondió esa luz. Y esa luz dejó de ser visible. Preguntaréis, ¿dónde la ocultó? La ocultó en la Torah. Esa luz del primer día está oculta, codificada dentro de la Torah. Y esa era una luz muy peculiar. Enseña el Zohar a Kadosh que con esa luz el hombre podía ver Mesof Ha'olam Ve'ad Sofo, lo cual significa desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Y si profundizamos un poquito más, esto va a querer decir desde el extremo superior del mundo superior hasta el extremo inferior del mundo inferior. Todo se podía ver simultáneamente con esa luz, que no forzosamente se refiere a los ojos de carne que podían ver, los ojos físicos, pero esa luz iluminaba automáticamente de modo tal que todo se podía ver. Y esa luz fue ocultada en la Torah. Y les explicó el Baal Shem Tov HaKadosh a sus discípulos entonces, que quien está de verdad compenetrado en el espíritu de la Torah, quien aprovecha cada instante libre para compenetrarse aún más en la Torah, porque no hay nada más deleitable para hacer en esta vida que crecer en la sabiduría sagrada de la Torah, entonces le es dado encontrar dentro de la sabiduría de la Torah las respuestas a cuanto necesite, porque desde allí se puede ver Mesof Ha'olam Ve'ad Sofo. Un remes, una insinuación, ¿se acuerdan que remes es el segundo nivel de codificación de la Torah? Para quienes habéis compartido conmigo muchas horas en la última semana. Un remes, una insinuación que hallamos acerca de cómo opera esta luz primordial, la hallamos en Moshe, en Moisés. Cuando Moshe desciende del monte Sinaí, dice la Torah que su rostro despedía una luz que cegaba. ¿Lo recordáis? La luz que proyectaba el rostro de Moshe cegaba a quien se atreviera a mirarlo. Y enseñan los sabios exégetas que esa luz que despedía el rostro de Moshe era esa luz primordial que se le había impregnado en nada menos que el contacto que había tenido en el mundo superior. Esa misma luz la hallamos luego en Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, en ese momento fascinante y sublime de la Hidra Zuta, en su último día de vida sobre la tierra, cuando pasa el día entero revelando secretos increíbles a todos sus discípulos. Y esa luz va creciendo y creciendo en su rostro hasta que todo se enciende fuego en derredor, y ahí es cuando él parte de este mundo. El caso es que Moshe no puede partir de este mundo en el momento en que brilla su rostro, entonces debe cubrir su rostro para no perjudicar a los demás, y cubre su rostro con un velo que la Torah llama en la Shona Kodesh, en el idioma sagrado, con el nombre de Masve, que se escribe Mem Samech Vav Hei. Ese Masve, además, es un notaricón, para quien conoce el término, viene a ser una concatenación de siglas, de palabras, de letras iniciales de palabras, para la expresión que dijimos recién, Misof Ha'olam Ve'ad Sofo. Era la luz de Moshe que la cubrimos con el velo, y tras el velo se puede ver de un extremo al otro del mundo. Para agregar un poquito,
un poquito más de sabor a la cuestión, si sumamos los valores numéricos de la palabra masvé, nos vamos a llevar otra bonita sorpresa. Tenemos 40, mem, sabes 60, vav 6, hey 5. ¿Xavi, hiciste la cuenta? La palabra masvé vale 111, igual que el nombre de la letra alef. La palabra alef, lo hemos dicho ya, vale 111. Y no solo la letra alef, sino que si modificamos el orden de las letras en la palabra alef, obtenemos con el mismo valor numérico la palabra pele. Y pele es una maravilla, es algo que subvierte las leyes de la naturaleza. Subviértelas, lo que a nuestros ojos parecieran ser leyes de naturaleza, que hemos dicho ya en alguna ocasión que no hay tal cosa en realidad como leyes de naturaleza, porque la creación entera se regenera cada día y sus leyes se regeneran cada día, a cada instante. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que estadísticamente el creador mantiene las mismas reglas y no nos pone un día con fuerza de gravedad atados al piso y el día siguiente flotando contra el techo y cosas así, sino que mantiene el mismo criterio de funcionamiento del cosmos en general y solo lo subvierte cuando debe producir efectos específicos. Pero nos encontramos entonces que en ese masvé de Moshe, en esa luz que está detrás del masvé con la que se puede ver de un extremo a otro del mundo, la esencia de lo que estamos hablando es de la letra Aleph, de esa letra que hemos explicado que define el espacio, que define toda posibilidad de lo físico, que es el 1 y es el 1000, porque a su vez la letra Aleph, si le cambiamos la puntuación, como lo hemos hecho con el Jadudí, y cambiamos Mekabelá por Mekabalá, y agregamos un nuevo sentido aún a la palabra, si le cambiamos la puntuación a Aleph y obtenemos Elef, son las mismas letras leídas distinto, nos va a dar el número 1000, Elef quiere decir 1000. Entonces la Aleph a veces es 1 y a veces es 1000, pero el valor numérico de su palabra, que es 111, es compartido con el hecho de que la Aleph signa las reglas por las que se rige el cosmos y también rige al Pele, a la subversión posible de esas reglas. Todo eso está afirmado en la idea de esa luz primordial que, como nos acaba de enseñar el Baal Shem Tov HaKadosh, es hallable pese a que está oculta. Es hallable en la Torah, es hallable en las páginas del Zohar, es hallable sobre todo si uno se esfuerza lo suficiente, anulándose a sí mismo, todo lo contrario del egoísmo, digamos, todo lo contrario del estar pagado uno de sí. Cuando uno sabe que realmente no sabemos nada, y cuando uno sabe que realmente vamos a recibir sabiduría de una fuente sagrada de verdad, hay que partir de la base de que yo de verdad no sé, quiero recibir. Y así es como de a poquito se va formando, se va armando en nosotros una forma nueva, una forma capaz de recibir de modo constante de esa luz que vivifica el alma realmente. Vamos a... Caramba, llevamos haciendo muchos prólogos esta semana. Y difícilmente hagamos mucho más que prólogos en la vida entera. Pero vamos a intentar avanzar hacia los temas más puntualmente concretos que nos hemos propuesto traer a la culminación de esta semana de encuentros, al menos para mí tan gratos. Enseña la Mishnah, que es la primera parte del Talmud, en el Tratado de Sanedrín, que Kol Israel y Yeshlahem Helek Leolam Haba, que todo el pueblo de Israel, todos los integrantes del pueblo de Israel, tienen parte en el mundo por venir. Tienen en principio parte en el mundo por venir, tienen capacidad de perder esa parte, pero en principio tienen parte en el mundo por venir, que es el mundo superior, el mundo redimido, por el hecho de haberse aferrado a la Torah, por el hecho de haber sido el único pueblo que se apegó a la Torah en el momento en que la Torah fue entregada. Y agrega Maimónides luego, en el Rambam, en sus alajot de Teshuvah, en las normas relativas a la Teshuvah, las normas relativas al retorno, cuando está explicando qué viene a significar esto de que Kol Israel y Yishlahem Helek Leolam Haba, que todo Israel tiene parte en ese mundo venidero, dice el Rambam
que todos los Hasidei Umot Ha'olam Yeshlehem Helik L'olam Haba, que todos los hombres tzadikim de todos los pueblos del mundo tienen parte en el mundo venidero. Y el esquema es al revés, es un esquema simétrico. Todo el pueblo de Israel que estuvo en el Sinai, en principio tiene parte en el mundo venidero y tiene capacidad de perderlo. Y los pueblos del mundo empiezan de abajo y tienen capacidad de adquirir su parte en el mundo venidero por vía de su propia acción, por vía de su propio trabajo. En el esquema de las 10 sefirot que tenemos allí, nosotros hemos hablado ya, creo que en el primero de nuestros encuentros, no sé si os habéis dado cuenta que hace solamente una semana de ese encuentro del que estamos hablando, años atrás, hemos hablado de que el rol del pueblo de Israel, el rol que la Torah le atribuye al pueblo de Israel, es ser Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, en hebreo, un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado. Es un pueblo que tiene, por el hecho de haber recibido la Torah y tener la Torah consigo, tiene la obligación de compartirla e impartirla. Aquello del pueblo elegido es una responsabilidad suma. Es el pueblo elegido para ser el sacerdote del mundo. El pueblo elegido para atender a cada quien que quiera crecer espiritualmente y que quiera aproximarse a la verdad. Ese es el sentido íntimo de la idea del pueblo elegido. En su condición tal, en el árbol de la Sefirot, nosotros hemos visto ya, y probablemente muchos de vosotros lo habéis estudiado previamente, las tres primeras Sefirot que encontramos allí, Keter, Jochma y Binah, son llamadas Mohin. Configuran lo que se llama Mohin. Mohin es la mente de la realidad, de donde se imparte todo lo que vivifica al resto de la creación hacia abajo. Son tres sefirot mentales espirituales. Las siguientes siete sefirot, Hesed, Purat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, llevan el nombre de Midot, que significa atributos o cualidades, y son fundamentalmente de índole emocional y física. Malchut, cuando llegamos a Malchut, ya es enteramente física. Así como Keter es de color transparente y Jojma es de color blanco, cuando llegamos a Malchut tenemos el color negro. Y si recordamos cuando aprendíamos teoría de colores, probablemente en la escuela secundaria, sabemos que el negro no es un color. El negro es un fenómeno visual nacido del hecho de que eso que es negro absorbe todos los colores, absorbe todo el espectro de la luz. Porque cuando llegamos al nivel de Malchut, Malchut no tiene nada propio, donde estamos nosotros. Malchut no tiene nada propio, Malchut recibe todo de lo alto. Ese es el gran secreto del color negro de Malchut y del color blanco de Jojma, donde está situado el jardín de Edén. De Jojma salen los ríos de Edén, como está explicado en Bereshit, para regar todo el resto del árbol, todo el resto del jardín. Y así pasamos desde el blanco de Jojma hasta el negro de Malchut por toda la escala. Dicen nuestros sabios en la Kabbalah, y precisamente están esas cosas maravillosas que pasan cuando uno trata de ponerse en sintonía, y yo las comparto porque forma parte del deleite ese que a mí me encantaría contagiaros. Hace 3 o 4 horas, en medio del Shabbat, yo abrí el estudio de uno de los grandes rabanim de un par de generaciones atrás, el Rav Dov Ber, el estudio que él signó para este Shabbat que acaba de culminar, y vine a encontrarme precisamente con el tema, yo no sabía que había allí, no lo había abierto antes, vine a encontrarme precisamente con este tema que estamos tratando ahora, que era lo que yo quería tratar esta noche. Y explica así el Rav Dov Ber en el Dvar Malchut, en un texto semanal que edita y prepara el movimiento Chabad Lubavitch. Para este Shabbat, explica que las tres sefirot superiores son el pueblo de Israel en la creación, o sea, son el trabajo, son la misión del pueblo de Israel, y las siete sefirot siguientes, que cada una de las cuales está compuesta de 10 sefirot a su vez, o sea que en total son 70, son los 70 pueblos del mundo, las 70 raíces de pueblos que hay en el mundo, que nacen de los 70 nombres de los descendientes de Noé,
tal como están explicados de Noaj, tal como aparecen explicados explícitamente en Bereshit, en Génesis, una vez pasado el diluvio. Entonces tenemos 3 y tenemos 70. Decíamos que, vamos a retroceder un poquito, decíamos que Maimónides nos enseñó que estos 70 pueblos, que a su vez tienen en ellos la raíz de las 70 lenguas madres que hay en el mundo, así aprendemos en la Kabbalah, y muchos otros 70, algunos de los cuales ya hemos visto, pero ustedes recordarán que la palabra Sod, el cuarto nivel de codificación de la Torah que se corresponde con la Kabbalah, también tiene valor 70. Dice Maimónides, decíamos, que así como todo el pueblo de Israel en principio tiene parte en el mundo por venir, solo que es muy fácil perder esa parte, todos los Hasidei Umot HaOlam, todos los hombres, todos los seres piadosos, los seres sagrados de todos los pueblos del mundo también. Y miren qué cosa más bonita que nos enseñó el Rav Ginzburg algunas semanas atrás, y que dicho sea de paso va a estar presente en el libro Meditación para las Naciones, el libro que es todo el Torah para Bnei Noaj, Torah para los descendientes de Noaj, Torah para todos los pueblos, que está a punto de salir en inglés y muy pronto va a estar listo también en español. Él nos enseña así. Voy a decir las dos frases. ¿Quién tiene el modo en que Israel tiene parte del mundo por venir y el modo en que todos los pueblos tienen parte por venir? Las vamos a decir en hebreo y vamos a tratar de deducir algo. Respecto de Israel, dice Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Voy a eximir a Chevy de hacer la cuenta de cuánto da la suma de todas esas letras en esta ocasión, pero da 1298. Maimónides agrega Hasidei umot haolam yesh lahem chelek leolam haba, también tiene lugar en el mundo venidero. Para continuar la tradición recién iniciada, nuevamente vamos a eximir a Chevy de hacer la cuenta. Da 1403. Los dos juntos, bueno, eso sí, la suma alguien lo podría haber hecho, pero las dos cifras sumadas nos dan 2701. ¡Qué caramba! 2701 es el valor numérico del primer verso de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio o con el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué nos quiere venir a enseñar todo esto? El hecho que la complementariedad del pueblo de Israel y todos los otros pueblos del mundo trabajando en conjunto para tener el Etz Haim, el árbol de la vida completo, metukán, enmendado, afirmado en la sacralidad desde la Torah, da lugar a la regeneración de una realidad previa al pecado, previa a la desconexión, previa al caos, previa a la oscuridad, previa al diluvio. La fórmula por la cual podemos generar nuevamente una realidad superior, en la cual el mundo inferior se ha enmendado y se ha elevado a la categoría de realidad espiritual, es a través de que tanto el pueblo de Israel como las 70 naciones del mundo se empeñen realmente en tener parte en el mundo venidero por vía de su ejercicio y su estudio de Torah. Entonces vaya que tenemos que concentrarnos en el tema, y para ello estamos aquí. Yo no miré el reloj siquiera cuando empecé, así que alguien en todo caso tiene cuando corresponda. Hemos aprendido que tenemos 7 mitzvot que corresponden a todas las naciones del mundo en principio, y 606 más que completan la totalidad de 613 que han sido ordenadas al pueblo de Israel. Enseñan los grandes mekubalim, los grandes iniciados a la Kabbalah, que en realidad el tikkun completo de cada persona, de todo el resto de las naciones que no son el pueblo de Israel, el tikkun completo realmente se alcanza el día que uno abraza el corpus completo de la Torah. Pero eso puede tomar a veces meses, a veces generaciones. Y lo importante es el camino.
tenemos una figura paradigmática en el tema, que es la figura de Ruth, a quien presumo que todos conocéis. Pero ¿acaso haya algún dato de la figura de Ruth que no todos conozcamos? Entonces vamos a repasarlo. Algo de esto hablamos también en un encuentro previo, ¿no? Bien. Entonces vamos a decirlo muy brevemente para quien no estuvo. Ruth y su hermana Orpá eran hijas del rey de Moab, Eglón, que en su calidad de moabita era descendiente, ¿qué le vamos a hacer? Era descendiente de los hijos bastardos que trajeron al mundo las hijas de Lot, el sobrino de Abraham, cuando, creyendo que no quedaba más gente sobre la tierra tras el incendio de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Amorá, aprovecharon un estado de sopor, de inconsciencia de su padre, para concebir de él. Y por consiguiente, los hijos que nacieron de esas dos uniones, Moab y Amón, los hombres de ellos no pueden ingresar al pueblo de Israel, y allí hay un episodio intermedio por el cual en realidad no pueden ingresar. Digo, de este episodio se desprende el carácter bastardo de la unión, pero luego ellos se empeñan en demostrar que era correcta la cuestión cuando gratuitamente son hostiles al pueblo de Israel, que sale de la esclavitud en Mitzrayim y sale al desierto, y gratuitamente, sin razón, sin propósito, sin causa, les son hostiles. No obstante, había habido una época muy difícil en la tierra de Israel, y un hebreo de nombre Elimelech, que había sido uno de los grandes líderes de la generación, emigra y se va junto con su mujer y sus hijos, Mahlón y Kilión, a vivir a Moab. Y no hay más judíos por allí, de modo que sus hijos toman dos esposas moabitas, que se llaman Ruth y Orpá. Nosotros sabemos que no es el mismo daño el que va a hacer, aunque la acción sea la misma, no es el mismo daño el que va a hacer cometiendo una acción quien es responsable por sí mismo, que quien es responsable por el ejemplo que brinda a todo su derredor. Elimelech, al irse de Israel en un momento difícil, deja en una situación bastante complicada a todos aquellos que él lideraba. Y eso no haya gracia a ojos del Creador. De modo que al cabo de algunos años, cuenta el libro de Ruth muy brevemente, que primero muere Elimelech, luego muere cada uno de sus dos hijos, y queda la esposa de Elimelech, la viuda Naomi, con sus dos nueras moabitas, Ruth y Orpá. Dice Naomi: nada me queda por hacer aquí en Moab, he de volver a mi casa. Y les dice entonces a sus nueras: mirad, yo no tengo más hijos para daros por maridos, y estoy vieja, y aun si pudiera concebir hoy mismo, no os pondríais a esperar a que mis hijos volvieran a ser grandes. De modo que cada una de vosotros, volved a casa de vuestro padre, al fin y al cabo sois princesas. Eran hijas de Eglón, el rey de Moab, y que precisamente se habían casado con los hijos de Elimelech, que era el gran líder de Israel. Su cualidad era como la cualidad del rey. Orpá, al principio las dos dicen: no, ¿cómo te vamos a abandonar? Estamos contigo, vamos a ir contigo. El nombre de Orpá sale de la palabra Oref. Oref es la nuca. Dar la nuca es el trabajo de Orpá. Entonces, a la segunda vez que Ruth les dice, que Naomi les dice: volved a casa de vuestro padre, Orpá entiende que, bueno, en realidad es una buena idea volver al palacio del papá. Al fin y al cabo, ¿qué tengo para hacer yo con una anciana judía volviendo a su tierra donde no soy nadie? Y se vuelve. Entonces Naomi le dice a la otra, a Ruth: bueno, sigue el ejemplo de tu hermana, vete tú también a casa de tu padre, yo estoy vieja, sola y triste, voy a volver a mi tierra. Y Ruth le dice: no me agravies, yo estoy contigo. Y no solo estoy contigo, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, tu ley es mi ley.
Ese es el primer gran giur, ese es el giur emblemático, la conversión al judaísmo emblemática es eso. Tu Dios es mi Dios, tu ley es mi ley, tu pueblo es mi pueblo. Eso es lo que dice Ruth. Y Ruth, al asumir eso, no vamos a relatar todo el relato del libro de Ruth ahora porque sería un despropósito, pero a partir de esa acción, que por un lado es de fe y por otro lado es de solidaridad para con su suegra, es una actitud de redención, de clamor redentor, a partir de esa acción Ruth merece nada menos que ser la abuela del rey David. De Ruth va a salir el rey David. Pasan dos generaciones más y vamos a ver cómo se resuelve el litigio, porque este es el modo eterno en que se resuelve el litigio. Siempre es así. Orpá, la idólatra, vuelve a casa de su padre, se casa nuevamente, y al cabo de dos generaciones hay un nieto de Orpá cuyo nombre seguramente es conocido por todos y se llama Goliat. Él es nieto de Orpá. Ruth se casa con Boaz en la tierra de Israel. En la misma noche, Boaz era muy anciano, Ruth era una jovencita. Y explican nuestros sabios en la Kabbalah que toda la misión vital de Boaz, que era el líder del pueblo que había quedado tras la partida de Elimelech, la misión vital de Boaz consistía en recibir a Ruth y tomarla por esposa y atraer a la tierra al alma del rey David. Entonces se casan con gran pompa y con gran alegría. Esa misma noche Ruth queda embarazada y a la mañana siguiente tiene lugar el sepelio de Boaz. Y a los 9 meses, Ruth da a luz, y al cabo de 2 generaciones, tenemos al pastor David clavándole una piedra en la frente al idólatra Goliat, y así es como se dirime la cuestión. No hace falta grandes armas, ni nada por el estilo, en el momento en que se está aferrado a la Kedushá, y hay un destino al cual uno se afilia, un destino que uno suscribe y que uno quiere estar dentro de ese destino, entonces no importa que Goliat sea un gigante. Puede reír todo lo que quiera, que su final está cerca. Y valga esto también para todos los Goliats contemporáneos. Dicho sea de paso, cuando los Davids siguen siendo así de chiquititos, pero si están aferrados a la Kedushá, no hay Goliat realmente que pueda con ellos. Veníamos hablando de Ruth, porque el nombre de Ruth se escribe con la letra Reish, que vale 200, la letra Vav, que vale 6, la letra Tav, que vale 400, 606. Ruth, antes de su conversión al judaísmo, estaba obligada por la Torá a cumplir los 7 preceptos de Noaj. En el momento en que hace lo que en inglés se llama el upgrade, se sube a sí misma de nivel y se incorpora al pueblo de Israel, ¿cuántas mitzvot le faltan para llegar a las 613? 606. Es la esencia de su propio nombre, el camino que hace para llegar a donde debe llegar. Dicho lo cual, caramba, tenemos tantas opciones distintas de por dónde vamos a seguir en realidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema de estas 7 mitzvot, vamos todavía a bucear un poco más en el perímetro, en el dibujo general de qué es lo que tenemos que aprender. Dijimos que 70 son los descendientes de Noah, que dan lugar a las 70 naciones y que están en las 7 sefirot emocionales y físicas, y 70 son también la familia de Jacob. La familia de Jacob que descienden a Mitzrayim, donde van a pasar 240 años de esclavitud, etc., también son 70 almas en ese caso. Trabaja todo en régimen de simetrías. Todo el cosmos está creado en régimen de simetrías sagradas, y el número 7 es el eje fundamental de todas estas simetrías. Aprendimos en la Gemara que hay 70 facetas de la Torah.
la Torá tiene 70 caras distintas. Esto se explica, o sea, esto da lugar a planteamientos de todo tipo, a planteamientos de valor, a planteamientos morales, a planteamientos intelectuales e incluso a planteamientos topológicos, porque estas 70 caras generan la figura de un cuerpo que tiene bastante más que las tres dimensiones del espacio que conocemos y que es verdaderamente la senda elevada del conocimiento. Pero hay 70 caras a la Torá y 71 son los sabios que integran el Sanedrín. Estas 70 más lo que reina sobre ellos. Hay un versículo, un verso en el libro de Deuteronomio, en el libro de Devarim, capítulo 27, verso número 8, que dice lo siguiente: el Creador le da la orden a Moshe. Estamos culminando el libro de Deuteronomio, de Devarim, estamos terminando la Torá. Se acerca el momento en que Moshe va a tener que despedirse del pueblo de Israel y de esta vida, de este mundo, porque Moshe no va a ingresar al pueblo de Israel. Y el Creador le dice a Moshe, le da la orden, para que él a su vez la transmita a Yeshua, a Josué, que será su sucesor, que cuando el pueblo de Israel ingrese, cruce el río Jordán, el Jordán, por fin, e ingrese a la tierra sagrada, de lo primero que deben hacer es tomar grandes piedras y en 70 piedras escribir la Torá. Y hay una palabra que pone allí en el medio, o sea, no en 70, dice en piedras. 70, ahora vamos a ver de dónde sacamos que son 70 piedras. Y debe escribir la Torá en grandes piedras. Y dicen nuestros sabios que se refiere a que la Torá debe ser escrita en sus 70 facetas, que debe ser comprendido como que debe ser escrita en los 70 idiomas, en las 70 lenguas de las 70 naciones, para que la Torá sea accesible absolutamente a todas las personas en este mundo. Que no haya nadie que desee acceder al conocimiento de la Torá, que desee emprender el camino sagrado, que desee el camino de la enmienda y de la redención y no pueda llegar. Y hay una palabra específica que dice ahí el Creador cuando le dice a Moshe cómo debe ser escrita la Torá en tus piedras. Le dice que debe ser escrita Heitev. Heitev sale de la raíz Tov, bueno. Pero Heitev va a ir un poquito más allá. Pero la palabra Heitev se escribe Hei 5, ahora sí, ayúdame. Hei 5, Yud 10, Tet 9, Bet 2. 26, caramba. ¿Conocemos el número? Sí. Bien, el número de la divinidad por excelencia. Hemos aprendido también que todas las palabras de la Torá, entre las distintas dimensiones que tienen, son como una moneda. Tienen anverso y reverso. Entonces, el anverso de la palabra es el modo en que la vemos literalmente a primera vista, así como acabamos de decirla. Hey, yud, tet, bet. El reverso es la misma palabra leída en acumulación progresiva de sus letras. Esto es hey, hey, yud, hey, yud, tet, hey, yud, tet, bet. No hiciste la cuenta todavía. Pero si hacemos esa cuenta, el reverso de la palabra Heiter, quien lo haya intuido en Bocó, el valor da 70. Entonces tenemos que el modo en que debe ser escrita la Torá sobre las piedras es Heiter, es concentrado en el sentido divino de la Torá propia, pero dirigido a ese 70. De modo que sea accesible a ese 70. Las 70 facetas de la Torá en las 70 lenguas para las 70 naciones. Que nadie quede fuera. Si además tomamos el anverso y el reverso de la palabra y práctica común en el estudio de Kabbalah, los multiplicamos entre sí y multiplicamos entonces 26 por 70, vamos a obtener un número prodigioso, que se basta por sí mismo para ser el título de, con la ayuda del Creador, el próximo seminario o congreso que compartamos, que es el número 1820, y que
valga como introducción al número 1820 el saber que es el número de veces que aparece el nombre del Creador, ese nombre que vale 26 en toda la Torah. Aparece 1820 veces. Pero tenemos un poquito más, porque la palabra Heitev, que acabamos de ver, está 6 veces en toda la Torah, correspondiente a las primeras 6 de las 7 Sefirot sin llegar a Malhut. Y la primera de las veces que aparece, aparece en boca de Jacob. De Jacob. Cuando Jacob se dirige al Creador y pretende hacerle acordar al Creador: tú dijiste que vas a ser generosa y benevolentemente bien el bien conmigo. Vas a hacer bien conmigo de modo benevolente. En hebreo, Heitev Heitiv Imcha. Eso dijiste. Jacob le hace acordar al Creador, por las dudas que el Creador no lo tenga presente, que tú dijiste Ani Heitev Heitiv Imcha. Y él se estaba refiriendo a la tierra de Canaán, que luego pasó a llamarse tierra de Israel. Israel es el nombre de Jacob mismo. Primero en la tierra de Canaán. Dicho sea de paso, los 7 pueblos que conocemos que vivieron en la tierra de Israel hasta que el Creador se la concedió al pueblo de Israel representan estas mismas 7 sefirot del lado opuesto, del lado de la oscuridad. Ese es el sentido simbólico en la Kabbalah de estos 7 pueblos que ni bien oyeron que la tierra de Israel había sido prometida a Abraham, fueron y se apoderaron de ella. ¿Y dónde conectamos aquí? Tenemos Heitev, Heitiv, Imcha. Las dos palabras Heitev, Heitiv, que salen de la misma raíz y acá vienen juntas. Heitev ya sabemos que vale 26, la otra vale 32. Si multiplicamos Heitev por Heitiv, 26 por 32, vamos a obtener el número 832, que es el valor numérico de la expresión Eretz Israel, la tierra de Israel, que es precisamente lo que está reclamando Jacob en ese acto preciso. Vamos a ver, yo tengo miedo de aburrirlos con tantas matemáticas, de modo que lo dije un par de encuentros atrás, creo, lo que pasa es que esto ha sido un continuum infinito, pero a mí me parece que esta parte del conocimiento matemático es lo que debe servirnos para que seamos capaces de algo tan difícil de lograr como lo que de alguna manera les dije que es imprescindible, anularnos. Tenemos que estar realmente conscientes del nivel de la sabiduría de la que estamos hablando. Tenemos que realmente tener muestras fehacientes y convincentes de que de lo que estamos hablando es del único puzzle que no tiene fisura alguna, que es lo que en matemáticas se llama un sistema, algo que es coherente, o sea que ninguna de sus partes se contradice con ninguna de sus partes, y consistente, que no deja ningún agujero, que no deja ninguna pregunta sin responder. A esos efectos es que utilizamos tanta información matemática, y supongo que sobre todo quienes nos habréis acompañado ya durante toda esta semana, me creeréis si os digo, sabréis que es cierto si os digo que perfectamente podríamos seguir semanas enteras juntándonos todos los días hablando únicamente desde dentro de las matemáticas de la Torah, en un régimen de fascinación constante. Y bueno, yo al menos no me aburriría, pero no es el momento de hacerlo. Vayan estas pequeñas perlas por lo pronto, y desde ya de mi parte la convocatoria es que el próximo congreso se llama 1820, y ahí sí vamos a, con la ayuda de Hashem, vamos a soltar chispas en los aires. Pero por lo pronto vamos a pasar a esos temas conceptuales que es tan importante que una vez que ya sabemos que debemos reducirnos a la máxima humildad posible, entonces tiene sentido que empecemos a caminar despacito por el camino de las 7 mitzvot fundamentales que la Torah pone para el inicio de la enmienda de cada hombre y cada mujer en esta vida, en este mundo. Hay unas hojas que aparentemente no se encuentran hoy con nosotros, ayer quienes estuvieron en la escena las vieron. A mí me parece esta muy buena idea que no se encuentren hoy con nosotros. Así estudiamos
Probablemente algunos habrán tenido la precaución de traerlas consigo, me imagino. Pero mi consejo es que ahora no acudamos, no recurramos a ese esquema, que cada uno disponga del esquema este que repartimos ayer y que seguramente repartiremos mañana nuevamente, después de que hayamos compartido este estudio, cuando va a ser seguramente más fácil y más rico el entendimiento que vamos a poder sacar de las cosas tan esquemáticamente planteadas en esa tabla. Pongamos por título de lo que vamos a tratar los siete preceptos, las siete mitzvot de los justos gentiles. Las siete mitzvot que penden como, por un lado como obligación, por otro lado como camino hacia el tikkun, hacia la enmienda, para todo aquel que no ha nacido dentro del pueblo de Israel, pero que, caramba, ha descubierto dentro suyo esa chispa sagrada maravillosa que le llama a querer reunirse con el Creador, que le llama a vivir en la verdad y a evitar vivir en la mentira. Vivir en la mentira a veces es muy seductor, digo, yo lo reconozco y lo entiendo. ¿Acaso el ejemplo más fácil de comprender en estos tiempos, la mejor ilustración de eso que se me puede ocurrir a mano en este instante, para quienes hayan visto la película Matrix, la serie de películas Matrix, que son, sobre todo la primera Matrix, es una preciosa metáfora hecha por hermanos judíos conscientes de la Torá, y es toda una metáfora de la Torá. Las siguientes dos, bueno, son para pedirle perdón a Hollywood por haber hecho la primera. Pero sobre todo la primera es una metáfora magnífica de el trabajo que tenemos en la Torá. Y ustedes se acordarán en el momento que el traidor de Matrix hace el trato con el robot que tiene enfrente, le pide una sola cosa. Primero, antes de pedirle una cosa, le dice: yo sé que esta carne no existe, yo sé que esto es virtual, es mentira, pero qué rico. Y después le pide: está bien, yo voy a traicionar a mi maestro, yo voy a traicionar al Mashiach, pero te pido una única cosa a cambio: quiero olvidar todo. ¿Recuerdan la escena, quienes hayan visto la película? No importa, no hace falta. Es el traidor ese, es Amalek. Son los siete pueblos que usurparon la tierra de Canaán en su momento. Son los que intentan usurparla hoy, de paso, ya que estamos. Esas dos condiciones son básicas. Ese es el problema de la seducción del vivir en la mentira. Primero que nada, yo sé que esta carne es mentira, pero qué rica. Es el instinto del hombre. Se deja llevar únicamente por el instinto. Él necesita ese sabor. No le importa la verdad, no le importa la trascendencia de la vida, no le importa el sentido de lo que hace. Le importa que en ese momento su apetito es saciado. Eso es todo. Si estuviéramos diciendo esa frase en una clase de zoología, resultaría completamente apropiada y a nadie le resultaría extraño, estaría en su contexto. Pero decir eso acerca de un hombre que tiene un alma, de un hombre que tiene facultad racional, que tiene capacidad de pensar, que tiene capacidad de elucidar una moral y de comprometerse con una moral, para mí al menos es de lo más degradante que se puede decir de un hombre. La cita, de las citas más degradantes que puede haber acerca de un hombre: yo sé que todo esto es mentira, que no vale nada, que el tiempo que yo estoy dedicando a todo esto no vale nada, pero qué rico. Es terrible, ¿no? Gracias al Creador nosotros estamos acá, estamos en otra cosa. Pero después, él necesita algo más, necesita no tener remordimientos, porque no los podría soportar. Entonces pide olvidar todo. Pide no acordarse ni de cuando estuvo con el Maestro, ni de cuando estuvo con el Mashiach, ni de cuando juró lealtad, ni de cuando traicionó. No quiere saber nada, quiere seguir comiendo la carne de mentira mientras dure. Y ya está, nada más. Valga ese ejemplo que espero resulte ilustrativo, para salir de tantas abstracciones, para decir que lo que nos vamos a proponer al estudiar y al adoptar
las primeras siete mitzvot que todo hombre, los primeros siete preceptos divinos que todo hombre debe tomar para sí, lo que vamos a intentar es exactamente el opuesto de ese ejemplo que estamos dando. Vamos a intentar que, aunque todo parezca dispuesto para que vivamos en la mentira, y para que la mentira nos conquiste permanentemente, y para que la mentira nos doblegue permanentemente, y eso de la mentira incluye la virtualidad, o sea, incluye lo que no reviste importancia ni trascendencia alguna, que es en lo que es en lo que generalmente el hombre promedio y la mujer promedio invierte prácticamente su tiempo todo, o casi todo. Entonces lo que vamos a intentar es salir de ese contexto por completo y adoptar la trascendencia, lograr ser recibidos en la trascendencia, tomar la forma adecuada para poder vivir una vida en la cual cada minuto es trascendente, es relevante, produce algo. Y lo que produce es bueno para nosotros y para quienes nos rodean y es bueno para el mundo. Ese es el sentido fundamental de este aprendizaje que nos aprestamos a iniciar con el próximo prólogo que empieza ahora. Ustedes disculparán, pero la vida es una gran cantidad de prólogos. Todo este mundo no es otra cosa que un prólogo del mundo por venir. Tenemos siete mitzvot que vamos a estudiar. Seis de ellas son lo que se llaman preceptos negativos, preceptos de abstención. Y una, la sexta, es un precepto, perdón, la séptima es un precepto de acción. Todas menos una, en realidad no fueron inauguradas por Noah, por Noé. Todas menos una ya habían sido entregadas a Adán, al primer hombre. Y por consiguiente son las leyes universales que el Creador ha impuesto para la creación, y como dijimos, se corresponden con estas siete sefirot que debemos enmendar. Hemos comentado en algún punto, y si no lo hemos comentado aquí, está en corisrael.tv, como les he mencionado, en los videos que llevan por título Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Ajá. Les voy a decir una frase que nunca oyeron antes: el tiempo es tirano. Miren, yo dije que iba a ser solo un prólogo, en definitiva, estaba en lo cierto. Les decía que estudiamos durante la cuenta del Omer, que son los 49 días que van desde la festividad de Pesaj, de la Pascua, en que salimos de Mitzrayim, a la festividad de Shavuot, en que recibimos la Torá al pie del monte Sinaí. Contamos 49 días, cada uno de los cuales se corresponde con, vamos a empezar de más atrás, contamos 7 semanas, cada una de las 7 semanas se corresponde con la enmienda de una de las 7 sefirot. Y cada semana tiene 7 días. Cada uno de esos 7 días en la semana es la enmienda de una de las 7 sefirot internas dentro de esa sefirá, esto es. Gesed tiene dentro de sí Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod Malchut. Entonces, pasamos la semana de Gesed, enmendamos el Gesed de Gesed, la Geburah de Gesed, Tiferet de Gesed, Netzach de Gesed, etc. Y así cada semana. De ese mismo modo, cada una de las 7 mitzvot que vamos a estudiar tiene que enmendar el árbol sefirótico interno de cada una de estas sefirot. Y esto merece ser explicado mínimamente de modo menos abstracto del siguiente modo, y algo de esto hemos dicho en algunas de las charlas pasadas también. Pero por ejemplo, vamos a decir, estamos dentro de la sefirá de Gesed. Es la benevolencia, es la piedad, es la magnanimidad, es el espíritu de entrega. El Gesed del Gesed es algo peligrosísimo. El Gesed del Gesed es la entrega ilimitada. Es el despojamiento más absoluto, que es realmente peligroso porque no tiene medida. En cambio, la Geburah de Gesed, y Geburah es el rigor, es la medida, es la ley, la Geburah es lo que viene a ponerle una medida a la entrega, de modo que la entrega sea correcta. ¿Cuál es el ejemplo extremo que conocemos de ello? La lluvia. La lluvia es Gesed. La lluvia es
efecto de la piedad que tiene Akadosh Baruj Hu con nosotros para que la vida sea posible. Si no llueve, no hay cultivos, no hay cosechas, no hay alimentos, los animales se mueren, nosotros también. ¿Perdón? Y no hay nada. Ahora, la lluvia, por consiguiente, es Gesed. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en Gesed de Gesed? Tenemos un diluvio. Entonces, es anegada toda la tierra y solamente se salva cuando está en la Teivá, en el arca de Noaj, de Noé. Y no se salva más nada que ello. Entonces, necesitamos que la Geburá limite a ese Gesed, y precisamente eso de que los opuestos se corresponden funciona aquí, porque es a través de la proliferación de Gesed que el Creador ejecuta el Din en ese momento del diluvio. El modo de ejecutar el Din, el rigor, la ley, la sentencia para todos quienes habitan el mundo, es decir, todo el Gesed libre, ahora van a ver lo que es bueno. De eso se trata. De ese mismo modo, tenemos la posibilidad, seguramente no hoy, de estudiar cómo se relacionan entre sí todas las sefirot con sus propios árboles sefiróticos internos. Y ese es el trabajo que tenemos dentro de las siete mitzvot que nos aprestamos a mencionar apenas y con ayuda del Creador a estudiar en el día de mañana. O a comenzar su estudio en el día de mañana. Vamos entonces a hacer un repaso muy básico de qué se trata, con vuestro permiso. ¿Estamos bien en los tiempos? Bien. Entonces vamos a decir así. En la Sefirá de Gesed, que corresponde, dijimos, a la bondad, a la entrega, a la magnanimidad, nos hallamos con la prohibición de cometer adulterio. No es solamente la prohibición de cometer adulterio. En realidad, yo en la tabla que les entregué a todos debía haber cambiado adulterio por todo lo que son relaciones sexuales prohibidas, y vamos a ver qué es eso con tranquilidad mañana, que va mucho más allá del adulterio, que tiene que ver con el hecho de que todas esas relaciones sexuales prohibidas son la perversión del amor. Y el amor es el acto de Gesed. El modo de pervertirlo es fallarle a ese amor, llevar nuestras energías más íntimas a otra parte, y de ese modo romper la célula de fidelidad y de lealtad que hay dentro de ese amor, y que no es solo amor de pareja, por eso se extiende en términos simbólicos, empieza en la sexualidad, pero va mucho más allá de la sexualidad también. Nos vamos a expandir en el tema mañana, les detallé mucho más. En el lado de Geburá, en la Sefirá de Geburá, nos vamos a encontrar con la prohibición de asesinar. Porque Geburá es el rigor y es el poder. El poder llevado a un nivel de abuso radical, o sea, la perversión del poder es el asesinato. Si yo tengo poder de vida o muerte sobre ti de uno u otro modo, sea que estamos hablando de un rey frente a un súbdito, sea que estamos hablando sencillamente de alguien grande y vigoroso que dispone de un cuchillo, y alguien pequeño y débil que no dispone de un cuchillo. Entonces, de algún modo, estamos ante una situación en la que hay alguien que tiene poder de vida o muerte sobre el segundo. De alguna manera, tenemos que comprender que, llevado el poder a ese grado de extremo, el asesinato es la perversión del poder. La tercera mitzvah prohíbe el robo. Prohíbe que le quitemos a alguien nada que es suyo. Hemos aprendido que las posesiones de una persona son sus vestimentas más externas, son sus adornos. Lo que una persona posee, sea esto lo que sea, es sus joyas, es lo que lo alaja. Pobre de aquel que lo que posee son cosas feas. Feas, ¿no? Por humildad, quien posee negatividades, porque entonces ello es lo que lo alaja. Pero el caso es que robarle a alguien lo que le pertenece, despojar a alguien de su vestidura contra su voluntad, es la perversión de la belleza y es la perversión de la armonía. Y estamos
diciendo qué es perversión de qué, para entender qué es lo que estamos intentando enmendar por la vía de adoptar estas mitzvot. Bajamos un escalón más y llegamos a la Sefirá de Netzach, de la victoria. Y en Netzach, en la victoria, nos vamos a encontrar con la prohibición de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es el culto, la devoción a cualquier cosa que no sea el Creador uno, único, singular e indivisible. Eso es lo que la Torah llama idolatría. Y ello porque la verdadera victoria del verdadero Netzach es la unión, la enmienda completa del mundo inferior con el mundo superior, y eso es posible únicamente a través de la unión de criaturas con Creador sin ningún intermediario, a través del ejercicio pleno de la Torah. Entonces la idolatría es la perversión de la victoria, porque uno se queda con otras fuerzas que acaso existen, que frecuentemente existen, pero que lo ajenan a uno del Creador. En cambio, si uno realmente logra la victoria sobre todas esas fuerzas y se apega únicamente al Creador único, se va a encontrar con lo que hablábamos en el primero de los encuentros de esta serie, Ein od milvado, no hay otra cosa que Él, y la certeza de que no hay otra cosa que Él, y la enunciación de que no hay otra cosa que Él de modo radical, es capaz de obrar maravillas y de anular por completo, de modo total, devastador, cualquier otra fuerza que quiera interponerse, como bien aprendimos aquí algunos pocos días atrás. Bendito sea el Creador misericordioso. En la Sefirá de Hod, Hod es traducible fundamentalmente de dos modos que es fácil comprender que quieren decir básicamente lo mismo. Hod es la reverberación, el temblor del eco, y por consiguiente es el agradecimiento. Yo lanzo una voz, la montaña me la devuelve. Eso es Hod. Hashem me brinda de su luz, yo trabajo con su luz aquí en lo bajo y la reflejo nuevamente hacia arriba. Eso es Hod, la reverberación y el agradecimiento. ¿Cuál es la perversión de la reverberación sagrada y el agradecimiento hacia lo alto? La blasfemia. La blasfemia, que es el extremo de la perversión de nuestro uso del habla, es lo que puede oscurecer por completo nuestra sefirá de Hod. Y por consiguiente, abstenernos de la blasfemia pasa a ser el nivel básico y principal y fundamental de la enmienda de nuestra sefirá de Hod. Llegamos a la sefirá de Yesod, que es el fundamento. El fundamento quiere decir la gran batería de energías de que disponemos tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Se concentra en Yesod y desde allí alumbra a Malhut. Y por eso aprendimos que el Zahir Anpin, que son las seis sefirot intermedias antes de la Malhut, cuyo dibujo, no su dibujo en el árbol así, pero su dibujo válido, es la estrella de seis puntas, que es conocida como la estrella de David, que simboliza esas seis sefirot. Esas seis sefirot son lo que se llama HaKadosh Baruj Hu, el sagrado bendito es. Y de allí para arriba vienen otros nombres del Creador. Y en el Cantar de los Cantares hemos visto que esas seis sefirot, que son HaKadosh Baruj Hu, son el novio del Cantar de los Cantares. Y la Malhut es la novia. Y Yesod tiene toda esa batería de energía con la que nos enciende la luz a nosotros aquí en Malhut. Y es básicamente literal. Es HaKadosh Baruj Hu que nos hace llegar hasta nosotros la luz, que se concentra en la sefirá de Yesod y desde allí va a iluminar y fecundar a la Malhut, que es la novia sagrada, y en relación con el Creador somos nosotros, hoy aquí reunidos, gracias a Dios. Y por último, llegamos a la sefirá de la Malhut, del reinado, y nos encontramos con el único precepto positivo, precepto de acción, perdón, la predicción de Yesod,
Uy, perdón, tienes razón, gracias. En Yesod, la prohibición que tenemos es la prohibición de comer parte de un animal vivo. Ahora, esto puede sonar muy raro a nuestros oídos tan civilizados que somos, pero es un tanto menos raro de lo que parece para quien sepa cómo se faena en general en Occidente a los animales cuya carne se vende en los supermercados y las carnicerías. Ha de saber que en el momento en que, por ejemplo, una vaca empieza a ser cortada en sus partes, no está muerta. Está atontada nomás y en el mejor de los casos tiene un derrame cerebral, pero no está muerta. De modo que, si queremos cumplir con las mitzvot que nos corresponden y con las enmiendas que debemos hacer para hacer nuestro propio tikkun y colaborar con el tikkun del mundo entero, en realidad la única carne que podemos consumir es la carne del animal que haya muerto por degüello. Sé que de un único tajo se quedó sin cabeza, y entonces sí, lo podemos cortar, etcétera, porque ya no está vivo. Hay mucho para profundizar en el sentido de esta mitzvah, cuyo sentido primero y fundamental es enseñar la piedad y prohibirnos toda forma de crueldad para con otro ser vivo. Hay mucho para profundizar en el sentido tanto literal como simbólico de esta mitzvah, pero ningún sentido simbólico nos va a eximir del sentido fáctico, pragmático de ninguno de estos temas. No tengo más remedio que decirlo, Javier. Por último, llegamos a la Sefirá de Malhut. Yo nunca dije que iba a ser fácil. Es otro punto. Llegamos por fin a la Sefirá de Malhut, al reinado, a la Sefirá que recibe de todas las otras, y a la Sefirá en la que tenemos la obligación de actuar realmente. Y así como en Yesod aprendimos que no debemos ser crueles con ninguna otra criatura, porque no hay criatura alguna que no haya sido puesta por el Creador con una misión sobre la tierra, y eso no quiere decir que no comamos carne, porque la misión que trae la vaca al ser creada en este mundo es que por medio de ingerir su carne, nosotros no solo nos alimentemos, sino que liberemos las chispas de sacralidad que están dentro de la materia oscura. Hay un trabajo espiritual muy fuerte en el comer carne también, pero eso no nos autoriza de modo alguno a ser crueles. Espero que la diferencia, que parece sutil, se comprenda porque es definitorio. De ningún modo quiere decir que haya que ser vegetariano, por ejemplo. No es el punto. Es una condición correcta la de comer carne para realizar nuestro trabajo espiritual, pero debemos asegurarnos de no ser cómplices de crueldad. Por fin llegamos a la Sefirá de Malhut, entonces, donde el mandato que tenemos es casi una extensión del otro si lo pensamos correctamente, porque tenemos el mandato de hacer justicia. Tenemos el mandato de tener un sistema legal y judicial, cada uno en su círculo, cada uno en su país, cada uno en su nación. Debe propugnar porque haya un sistema legal justo, que esencialmente es para juzgar a quienes transgredan las 6 mitzvot anteriores, y para hacerlo realmente con justicia. Pero el sentido profundo de la cuestión es que los hombres todos tenemos la obligación de vivir en términos de justicia. Y se trata de una obligación inexcusable por completo, tanto individual como colectivamente. Yo propongo que, antes que mi buen amigo Emiliano empiece a arrojarme cosas desde allí donde está escondido, vamos a dar por cumplida una primer brevísima exposición acerca de las 7 mitzvot de Bnei Noaj. Vamos a dar lugar a que todo quien desee comentar o consultar, etcétera, lo haga ya, incluso proferir amenazas, digo, lo que cada uno haya bien hacer ahora. Solo sugiero, por una cuestión de orden en el estudio, que las preguntas no se refieran a los temas que obviamente vamos a estudiar mañana. Esas preguntas es preferible hacerlas mañana. Pero bienvenidos, por favor, con todo lo que queráis aportar tras esto que pretendió ser una charla productiva para todos. Espero que haya sido grande. Si me permiten, antes de empezar con los ruegos y preguntas, yo creo que esta exposición bien se merece
Un cálido aplauso. Muy bien, valientes. Con vuestro permiso, vamos a estar en el rey de Mérez Pabolanch, el cual me dio un toro. ¿Se acuerdan de Masaru Emoto, que estuvimos hablando de él, verdad? Buenas. Hay que aprender a hacer bendiciones. Buenas sí. Noches, gracias. Mi pregunta era, usted estaba hablando hace un momento sobre Matrix, esta película. Entonces yo he visto esta, la película de Spider-Man, y hace poco he leído por la prensa que esta película era hecha por judíos, que Spider-Man era, bueno, un imaginario de Moisés que iba salvando las ciudades. ¿Podríamos decir que esta película, si nosotros la interpretamos, nos quiere decir mucho sobre la Biblia? Sí, 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 sin lugar a dudas, aunque digo, puestos a hacer exégesis, es mejor hacer exégesis directo de la Torá que de una película. Pero yo no tengo duda que ese fue el propósito de ellos, ¿sí? Y el ejemplo vale a efectos del estudio. De todos modos, no me propongo hacer exégesis cinematográfica en modo alguno, pero creo que es el modo correcto de entenderlo, ¿sí? Que el ejemplo es válido y útil para lo que estamos tratando de aprender. Gracias. A ti. Por favor. El pueblo elegido por tres. No, espera, toma el micrófono. Sí. Vamos a ver, el pueblo elegido por tres razones. La primera, o sea, ser el sacerdote del mundo. La segunda razón, ¿cuál sería? ¿Por qué tres razones? Usted ha dicho tres razones. Solamente he podido apuntar una. Ah, caramba, no, está bien. Deberíamos estar en el contexto. En realidad no son razones. No. Yo quise explicar qué quiere decir eso de elegido. Eso de elegido quiere decir una responsabilidad por el destino colectivo. O sea, si el pueblo de Israel es depositario de la Torá, y la Torá es el plano del laberinto, si gustas, eso del pueblo elegido no es otra cosa que, señores, vosotros tenéis la responsabilidad de transmitir esto, y de compartir esto, y de impartir esto hacia afuera, para que el resto de los pueblos del mundo cuenten con ello traducido cada uno a su lengua y a su modo de comprender, etc. Digo, eso fue, no recuerdo en qué contexto lo tomaste, pero eso fue lo que quise decir sin lugar a dudas al tratar de explicar el concepto de elegido. ¿Hay alguien más que está pidiendo el micrófono? ¿Sí? Sí. Quería hacerle la pregunta de que si el malhut, como simbolizaba el color negro, tenía alguna connotación negativa. No, hay 10 sefirot del lado de lo sagrado y 10 sefirot del otro lado también. Eso del color negro, bueno, en ese caso yo tendría una connotación terriblemente negativa, porque, mira, el negro es la ausencia de color, básicamente, implica la receptividad. Digo, eso son términos físicos. Un objeto negro, como dijimos, absorbe todos los colores del espectro lumínico. Y por eso se ve negro, porque no refleja ninguno de ellos. Digo, algo que se ve rojo, no es rojo en realidad. Rojo es el único color que no absorbe y por consiguiente lo refleja. Y por eso lo vemos rojo, porque lo está reflejando. El negro refleja a todos, por eso se ve, absorbe todos, por eso se ve así. Y el sentido que tiene es el hecho de que es puramente receptivo, no puede producir nada por sí mismo. Has comentado de prohibiciones en la sefirá de la bondad. ¿De las prohibiciones sobre las relaciones sexuales? Sí. ¿Y qué las vas a comentar mañana? Sí, pero te puedo decir. No, en términos de título nomás, no, porque tiene que haber un contexto. Un contexto. Pero en realidad es muy fácil de intuir, se trata de toda relación sexual que no haya modo de que sea sagrada. O sea, se trata de todo lo que tenga que ver con sexualidad entre parientes consanguíneos, con todo lo que tenga que ver con zoofilia,
y también todo lo que tiene que ver con homosexualidad. Si en algún punto la pregunta podía ir orientada hacia allí, la respuesta es contundente y terminante. La Torah prohíbe de modo radical la homosexualidad. Por favor, ¿alguna pregunta más? Bien, parece que no hay preguntas en este instante. O no se comprendió en general lo que habló, se entendió muy bien. Muy bien, sin duda. Bueno, hay una costumbre jasídica a la que es muy agradable pegarse, que indica que tras una jornada de estudio, sobre todo nocturna, y cuando, sobre todo si ese tiempo de estudio ha estado teñido de alegría y ha incluido canto y demás, no existe no levantar una copa para decirle Jaim, para mancomunar el deseo de buena vida y de buena enmienda y de bien para todos y cada uno. Y mejor opción para hacerlo que con una copa de vino, mucho más con una copa de buen vino, y pronunciando la brajá, la bendición de Boré Pri HaGefen, en la que bendecimos y agradecemos al Creador por habernos brindado la vida y cuanto de ella se desprende. Yo me sirvo a mí mismo, me llevo las botellas. El sentido de hacerlo con vino, en particular, tiene un agregado, porque vosotros recordaréis que ya hemos visto que vino en hebreo se dice Yain, que se escribe Yud, Yud, Nun, cuyo valor numérico es 70, señores. De modo que es otro modo de la enmienda de ese mismo 70, alrededor del cual estamos girando en todo nuestro estudio, compartir una bendición por el vino y hacerlo con gran alegría. De modo que vamos a recordar a que todos tengan. A ver, ¿quién les falta vaso, por favor? ¿Quién más falta vaso? Yo les voy a proponer. Vamos a experimentar lo siguiente, si les parece bien. Ahora, cuando todos tengan vino, vamos a pronunciar Lejaim, el deseo de buenas vidas, y luego yo voy a pronunciar la bendición correspondiente al vino, todo lo lentamente que se puede y en voz alta, y voy a invitar a que todos pronunciéis junto conmigo la bendición, al menos todos los que queráis así hacerlo. Entonces el tikún que vamos a estar haciendo en conjunto es enorme, y quiera el Creador atraer hacia nosotros mucha luz gracias a él. Siguen sirviendo, yo voy a adelantar, entonces, luego igual lo voy a decir lentamente, la bendición, digo palabra hebrea, palabra español, y luego lo vamos a hacer todo entero de corrido. La bendición dice, Baruch, bendito, Atá, tú, luego el nombre fundamental del Creador, luego decimos, Eloqueinu, el nombre fundamental del Creador, está al lado del Geser. Y el Okeinu quiere ser nuestro Eloquim del lado del Din, porque tenemos que unir ambas partes en conjunto. Eso es el Tikkun, unir la derecha con la izquierda. Después decimos Melech Haolam, rey del mundo, y Melech referido a la Malhut, naturalmente. Boré, creador, Pri HaGefen, fruto de la vid. Con ello estamos implicando que al consumir del fruto de la vid, estamos queriendo hacerlo en sacralidad y remitiéndonos al Creador y buscando que también ello nos conecte con el Creador. Así como intentamos que cada acción que llevamos a cabo y cada palabra que decimos nos una con el Creador, y por consiguiente para cada acción disponemos de una bendición, en este caso es esto. ¿Todos tenemos vino? Sí, todas tenemos vino. ¿Todos? ¿Está allí? ¿Ya tiene? Ah, vale. Javerim, amigos, Lejaim. Por las vidas, con permiso de todos,
Baruch Atah Adonai Eloheinu Eloheinu Melech Haolam Haolam Boreh Boreh Pri Pri Hagefen Hagefen. Salud, que sea para salud física y espiritual para todos y que nos encontremos todos llenos de cada día más luz. Y mi mejor deseo es que ya con esta misma verja, o acaso con la próxima, cada uno empiece a sentir ese cosquilleo adentro que dice que algo pasó. Porque estas son palabras mágicas. Son palabras de las que pueden mudar la realidad, de las que pueden modificarlos. Habría sido un honor estar con ustedes compartiendo esto hoy. Bezrat Hashem, tengo entendido que seguimos mañana. Así que va a ser importante descansar y reflexionar un poco entre tanto. Buenas noches y buena semana para todos que acaba de empezar. Gracias.